El licenciado Fernando Alcíbar anunció en rueda de prensa el viernes 28 de enero que se colocará denominaciones a espacios en la Liga Deportiva Cantonal de El Carmen. Espacios como tribuna, arcos, camerinos y salón de sesiones contarían con nombres de personajes que a lo largo de la historia han aportado en el crecimiento del deporte local. Habíamos considerado que los diferentes sectores lleven denominaciones de amigos que se han destacado, que han tenido mucha relevancia en cuanto a fomento deportivo, en cuanto al apoyo que han brindado en toda la historia. 7 espacios deportivos o sectores de nuestro estadio central. Eso justamente se trató en una Asamblea General de Clubes el día viernes 14 de enero. Yo creo que también era un cierto clamor de gente del deporte nuestra, personajes que algunos, bueno, todavía nos acompañan, otros que ya nos han dejado físicamente. Pero, ¿cuáles serían los nombres de los espacios? El salón de sesiones se pereniza con el nombre del señor Clever Mendoza Lorsi. Tanto el camerino de visitante, que justamente lo tenemos aquí cerca de la oficina, en la parte baja, se lo definió con el nombre de nuestro gran amigo, que también ya goza en el reino de Dios, que es el señor Anselmo Mendoza, más conocido como La Mirra. El camerino local, que justamente está en la entrada principal, también se pereniza el nombre del amigo Carlos Domínguez Bone. El arco sur, la designación también por todo lo que nos brindó como arquero, como deportista, como dirigente, como presidente de la Liga Deportiva Cantonal, que fue en sus tiempos, estará designado como el arco Dr. Jorge Garzón Delgado. El arco norte está designado como y perenizado con el nombre de Santo Rafael Martínez. Y continúo con los dos últimos espacios, que son justamente las tribunas, empezando con la tribuna más antigua. Esa tribuna se llamará Carlos Kiko Romero. La tribuna principal, por decisión igualmente unánime de todos, ahí hubo una moción de ciertos compañeros, fue apoyada, que esa tribuna llevará el nombre de Augusto Alcíbar, el capitán. Para formalizar estas denominaciones, Liga Deportiva Cantonal tiene previsto convocar a un evento formal donde contarían con la presencia de los familiares y amigos de los ya mencionados. Con familiares, o también con el caso de Rafael, que todavía lo tenemos y gozamos de su compañía y su amistad. Ya ustedes tendrán conocimiento en qué fecha vamos a realizar ese acto solemne, ¿no? Por otro lado, en su cuenta oficial de Facebook, el concejal Regis Ricaute Sabando se manifestó inconforme ante la acción tomada, manifestando que es ilegal, ya que en el listado hay nombres de personas vivas y que esto está prohibido por la ley. La ley prohíbe que en bienes públicos se pongan nombres de personas que están vivas. Se deben poner nombres de personas que ya hayan fallecido y que ya han tenido un reconocimiento para la sociedad, y así colocar sus nombres en los respectivos bienes públicos. Otro de los puntos mencionados por el concejal es que uno de los nombres propuestos afecta a la familia Ricaute, quienes se sienten indignados ante esta nominación. Y segundo, este tema es personal, y claro que es personal, porque uno de esos 7 nombres es justamente la persona que disparó a mi papá hace 33 años y le arrebató la vida. Dejó viuda a mi mamá y nos dejó huérfanos a mí y a mi hermano. Pues no es posible que se le falte el respeto a la memoria de mi padre. Están totalmente equivocados los señores que hicieron esta elección. Ahora, no sé con qué parámetros, cuáles fueron las directrices que siguieron para colocar estos nombres. Muchos sí deben ser.